Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Cristo, cabeza, rey de los pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta la gloria de tu sacerdote, y nos sacará. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu Santo Espíritu, lo armo guerrero y lo nombro en la Iglesia, jefe del pueblo. Él fue pastor y forma del rebaño, luz para el cielo, báculo del hombre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, dado la gracia de imitar su vida y al fin sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Hoy es fiesta de San Rafael, Nízar y Valencia, y por tanto todo lo tomamos de pastores, incluso antífonas y los salmos del domingo primero. Vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra resecada, hostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios al Hijo y al Espíritu.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, siervos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Cantaré con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo.
De los hebreos. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla por vosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Thank you.
Demos gracias a Cristo, el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo: apacienta a tu pueblo, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas. Haz que nunca falte en tu iglesia los ministros que nos guíen por la senda de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guízar y Valencia pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Antes que nada, agradezcamos a Dios, nuestro Padre,
por su infinito amor y misericordia, de haber librado a miles, a millones de mexicanos de la desgracia que teníamos como gran peligro el día de ayer por el huracán. Según se nos ha informado, parece que no ha habido desgracias personales. Que María Santísima nos siga ayudando y protegiendo a esta nuestra querida patria, México. Hermanos, hoy, en esta misa del Venerable Cabildo de Guadalupe, en la cual ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica, recibimos la peregrinación del Colegio México de San Vicente Chicoloapan, que han venido a colocar sus intenciones, su acción de gracias, sus necesidades a quien es Reina de México, Emperatriz de América. Hermanos, hoy la liturgia nos invita a la fiesta litúrgica de San Rafael Guízar y Valencia, un gran obispo de nuestra patria, alguien que vivió en profundidad la misericordia, el servicio apostólico de su ministerio, que lo llevó a identificarse con su pueblo, especialmente en lo más pequeño, en lo más insignificante y a la vez en lo más grandioso, en su sonrisa y en su mirada de pastor. Hoy encomendamos a todos los obispos de nuestra patria que Dios nuestro Señor, por intercesión de San Rafael Guízar y Valencia, quien es su patrono, los proteja y los guíe. Hermanos, también nos siguen por la radio nuestros hermanos de ESNE El Sembrador, desde California y del Bajío, que en estos momentos es donde está precisamente parte del huracán. Los tenemos en nuestras oraciones. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En el cielo
Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guízar y Valencia, pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hemos escuchado en la primera lectura proveniente del profeta Isaías una descripción muy profunda de la acción mesiánica. ¿Qué tenía que hacer el Mesías Salvador prometido para el pueblo de Israel? Este mismo texto nuevamente lo escucharemos en los labios de Jesús, que al desenrollar el rollo de las Escrituras en la sinagoga de Cafarnaún, lo proclama y añade: Hoy se ha cumplido esto anunciado a ustedes. Sí, hermanos, es Jesús, el Mesías anunciado, que viene a curar, a sanar, a rescatar, a dar la vida por nosotros. En el Santo Evangelio, en el gran relato sobre el buen pastor, escuchamos varias veces esta expresión: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y ese es el reflejo de lo que Jesús ha entendido como la misión encomendada a Él por Dios su Padre. Dar la vida en rescate nuestro, derramar su sangre ante todo para liberarnos del pecado, del mal y de la muerte. Y es Jesús quien lo cumplirá a través de su misterio pascual, de su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Ese es el centro de nuestra fe. Y ese es ante el cual Jesús nos pide que conservemos en el centro de nuestro corazón como parte importante de la revelación de Dios. De ese momento en el cual se establece una nueva alianza, una nueva manera de vida, un nuevo mundo, una nueva creación. Y sí, hermanos, nosotros pertenecemos a esta nueva creación. Son los discípulos de Cristo, que posteriormente se han convertido en misioneros, que han llevado a cabo el anuncio de este gran acontecimiento. La pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. El Mesías anunciado por los profetas, el Mesías sufriente, que cargó con todos los pecados y las dolencias de la humanidad. Ahí está nuestra fe. Y esa fe debe ser dinamizada ante todo, como Jesús lo expresa en el Santo Evangelio, con las profundidades de la fuerza de la misericordia de Dios.
Por profundo amor es que Jesús da la vida por nosotros, por sus ovejas. Es Jesús, por misericordia, que es obediente al Padre. Y asimismo, Jesús nos ha invitado a ser misericordiosos como nuestro Padre en el cielo es misericordioso. Dar la vida por nuestros hermanos. Hoy, que celebramos la fiesta litúrgica de San Rafael, Guízar y Valencia, encontramos en él a un gran mexicano, a un gran obispo, a un gran sucesor de los apóstoles, que supo desde su llamado al sacerdocio lo que era dar la vida. Son muchas las facetas que don Rafael, San Rafael, Guízar y Valencia tuvo en su vida. Pruebas muy duras, rechazos muy grandes, realidades y juicios muy fuertes sobre su persona. Sin embargo, él se mantuvo fiel. Vivió, por así decirlo, el misterio de la Pascua de una forma muy simpática, a través de su sonrisa, a través de su mirada. Él se hacía presente allá donde era necesario sembrar la misericordia de Dios, entregar la vida hacia los más pequeños y los más pobres. Y así se puede resumir su vida y su ministerio. Un gran obispo que ha dejado este modelo para ser seguido por muchos más que, convocados precisamente por el Espíritu Santo, son los sucesores de los apóstoles, nuestros obispos. Hoy pedimos por cada uno de ellos y especialmente por los obispos reunidos en sínodo, que mañana terminan después de arduos días de reflexión en torno a cómo debe ser el acompañamiento pastoral sembrado en la misericordia hacia las familias de nuestros tiempos. Aguardemos, hermanos, con gran ansiedad precisamente los frutos de esta reflexión, de estos sucesores de los apóstoles que, bajo la guía del Santo Padre, bajo la luz del Espíritu Santo, brindarán a los cristianos, a los discípulos y misioneros de Jesús, la manera y los modos de brindar este acompañamiento a las familias, especialmente aquellas familias tan dolidas, tan sufrientes y que necesitan de la misericordia de Dios. Hermanos, en el contexto de la fiesta de hoy, no nos queda más que también nosotros incluirnos en esta invitación a la misericordia. Y qué mejor momento, dado los acontecimientos que en nuestro país desde el día de ayer se han suscitado. ¿De qué manera nosotros, con autenticidad del amor, podemos ser solidarios con aquellos que sufren? Cada uno puede examinarse en su conciencia y, de acuerdo a sus capacidades, a sus bienes, el poder compartir con aquellos que quizás lo perdieron todo, con aquellos que tienen necesidad por causa del huracán, el ser misericordiosos con ellos. Pero no olvidemos que lo más importante para el cristiano es ser solidarios en la oración. Así lo hemos pedido en esta basílica desde el día de ayer, que se veía la violencia del fenómeno natural. Dios, en su infinita bondad y bajo el amparo de Santa María de Guadalupe, ha salvado a nuestra patria de una gran catástrofe. Se ha visto unido también la solidaridad de los servicios de protección civil y de los gobiernos en México para ayudar, para socorrer, para prevenir. Esa es una manera también
de dar la vida por aquellos. Nos toca a nosotros seguir animando esta ayuda. Pidamos hoy, bajo el amparo de Santa María de Guadalupe, por todos nuestros hermanos que todavía tienen preocupación, tienen miedo, que sea ella quien con sus manos maternales los abrace y sea el rostro dulce y amable de la misericordia de nuestro Padre. Oremos a Dios que cuida de todas sus criaturas y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Digámosle con fe, Padre, escúchanos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos, reunidos en el Sínodo Episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Padre, escúchanos. Encomendamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a todas las familias afectadas por el huracán Patricia. Que Dios en su infinita misericordia los proteja. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor proteja al Papa Francisco y ayude a nuestro obispo Norberto. Oremos. Padre, escúchanos. Para que dé prosperidad a nuestra ciudad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Padre, escúchanos. Para que proteja a los pobres y auxilie a los oprimidos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que recompense con sus beneficios a nuestros parientes y bienhechores. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor reciba las oraciones de nuestros hermanos peregrinos del Colegio México de San Vicente Chicoloapan y reciba en su reino a todos sus difuntos, particularmente a nuestro hermano Mario Antonio Martínez Ortega. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda caminar como hijos de la luz durante toda esta jornada a todos los presentes. Oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Tierra
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y las ofrendas que te presentamos en la festividad de San Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del Evangelio entre sus fieles pobres y sencillos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Rafael Guízar y Valencia, para que la fortalezcas con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyas con la predicación de su palabra y la protejas con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, los obispos reunidos en sínodo, nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Rafael, Guisa y Valencia, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Guisa, concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la caridad hacia los más necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Thank you.
solicitar.